Bueno, muy buenas a todos, amigos amantes como el cine. Yo soy Groden y aquí en mi canal Fit, como se tiene casualmente. Te hablo internacional con el como el cine. Los videojuegos los meto en mi canal Fit Salseo. Y también mi otro canal, Julito de Viaje, en el que yo estoy más o menos contando cómo la paso aquí en el lindo Perú. Y bueno, pues esta tarde iremos a ver Ant-Man, así que tendréis la crítica en el canal, obviamente. Y mañana haremos debate de la película, de cómo afecta al futuro del UCM, de cómo está, lo bueno y lo malo. Espero que participéis y obviamente tenéis en la descripción del vídeo el grupo de Telegram para entrar, ver las escenas post créditos, ver la película cuando sea filtrada, comentar las noticias, etcétera, ¿no? Bueno, ya sabéis cómo va. Pues quería comentar, estoy yendo a comprar y voy a grabar esto. Porque quería comentar que Kevin Feige ya confirmó que Deadpool 3, con Hugh Jackman, Wolverine, toda la vaina, va a ser clasificación R. Va a ser para mayores de 18 años. Ya lo ha confirmado. Y de hecho ha dicho que va a ser el primer, que no último, el primer proyecto para mayores de 18 años en el UCM. Y con esto ya las dudas quedan totalmente solventadas. Esto ya no hay que esperar a la clasificación de la película, a ver cómo salió. No, 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 no. Ya como dijo Bob Iger hace... ¿Cuánto hace? ¿Tres años? Joder, ¿cómo pasa el tiempo, hermano? Hace 3 años dijo que a los accionistas que no, no, que Deadpool sería clasificación R para aprovechar su éxito. O sea, si es una franquicia súper mega rentable, ¿por qué hay que cambiar los aspectos de su rentabilidad? O sea, sí vale la versión esta de para todos los públicos de Deadpool 2, también es muy buena, a mí me encantó, pero la fuerza de esta franquicia es la clasificación R de la primera y segunda entrega. Se me ha caído algo en el ojo. No sé si se habrá visto, pero me ha caído algo de una planta en el ojo. Madre mía. Real, como la vida misma. Pues eso, gente. Maravilloso, súper contento y sobre todo que lo diga tan rápido, ¿no? Porque así nos ahorramos meses de especulación, ¿no? Meses de que será clasificación R, será un fracaso porque será para niños. Ya sabéis, lo típico de los haters del MCU. Porque vaya telita, ¿eh? Vaya telita con toda la vaina, tío. Al menos ya eso fuera, ¿no? Y bueno, y esta tarde vamos a ver Ant-Man. Y la verdad tenéis que ver las escenas de post-créditos, están bastante buenas. Me ha sorprendido muchísimo. Aquí no voy a hacer spoiler de ellas, ¿vale? Tenéis el vídeo y podéis verlo. Pero bueno, a ver si es verdad lo que están comentando las críticas, que ya lo visteis. Y si no, podéis ir a verlo. El directo donde comento las críticas de los críticos, valga la redundancia. Que hay varios diciendo que a Ant-Man, Kang, le queda grande como villano. O sea que la película es entretenida, pero no sé, como que me da mucha pena porque puede ser verdad. O sea, quiero decir, a ver, ya lo comentaré yo, pero claro, es que hay dos partes, ¿no? Porque una es si el público ve que Kang es un mindungi, que Kang no da miedo, que no es peligroso, porque le gana Ant-Man y sus amigos. Cuando llegue los Vengadores, le van a dar una absoluta paliza, ¿no? Una golpiza de mil madres. Así que no es como Thanos, ¿no? Que Thanos se veía en los Guardianes de la Galaxia, imponente, intocable, y que todo el mundo le tenía miedo, ¿vale? Pero claro, aquí con la cosa que van a ver muchos Kangs, creo que se puede perder un poco eso, ¿no? Porque claro, mira,
hay tantos Cannes que son desechables a nivel película, ¿no? Te vencen aquí, te vencen allí, a la mierda, ¿no? No sé, no sé cómo funcionará el planteamiento. Y claro, aunque venzan a Kang, ¿qué pasa con el ejército de este Kang? ¿Desaparece todo con él porque, whatever, es lo que mantenía a su ejército en ese momento de la línea temporal? O sea, quiero decir, si los amigos de Ant-Man vencen a este Kang, ¿su ejército vuelve al tiempo de Kang o desaparece? Porque es el que lo mantenía en este momento de la realidad. Qué recurso tan fácil, ¿no? Sí, yo creo que será algo así. ¿Será que Kang desfallece, perece, se rinde o lo que sea y su ejército desaparece? ¿Qué pensáis? Me da la impresión que va a ser eso, tío. ¿Por qué? Porque carajo, se imagina, ¿no? Vencen a su líder. Su ejército, porque se va a quedar quieto. Sí, vale, habéis ganado a Hekan. Pero somos miles de soldados con armas futuristas y naves y tanques y todo lo que tengan, ¿no? ¿O es que se descubrirá que Kang los tenía controlados de alguna manera? Y se liberan de su control y se hacen buenos. ¿Y se quedan a vivir todos juntos allí o vuelven a su tiempo? Pero claro, si Kang pierde, su tiempo es destruido. O sea, ¿no? ¿Su línea de tiempo es destruida o qué pasará? Qué fuerte, ¿no? O sea, ¿vences a un Kang y su línea temporal sería destruida? ¿Vas a matar cada vez que vences a un Kang a miles de millones de seres? Oye, es complicado, ¿eh? No, yo supongo que harán eso, ¿no? Que Kang pierda y que sus soldados vuelvan a su casa tranquilamente, ¿no? Bueno, a ver, algunas cosas tienen que hacer, ¿vale? Pero no sé, ese recurso fácil. Y eso es verdad, o sea, es cierto eso, que lo he dicho varios años, ¿no? Que Marvel Studios tiende demasiado al recurso fácil, tío. Y yo creo que eso le está haciendo perder grandilocuencia, epicidad. Ojalá esté equivocado y las cosas cambien, ¿no? Bueno, sea como fuese, nos queda Deadpool 3, ¿verdad? Bueno, pues nada, gente. Comentarme, por favor, darle me gusta, compartir este vídeo. Que yo siempre hago los vídeos de una manera, un trato muy cercano. Como si yo fuese, porque lo soy, uno más y ya está. La única diferencia es que hago vídeos y punto. Pero bueno, muchísimas gracias por el apoyo y vamos a ver Ant-Man y a ver qué tal. Esta noche, mejor dicho, crítica en el canal. Os quiero un montón. Adiós.